Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo nacional anunciado por el Gobierno de México confirma que en Yucatán, como prácticamente todo el país, estamos en rojo, por lo que solo los negocios considerados esenciales seguirán operando. Los jueves presentaremos la actualización de nuestro semáforo estatal. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este lunes 1 de junio. Hoy se detectaron 40 nuevos contagios de coronavirus, 19 en Mérida, 8 en Humán, 4 en Canacín, 3 en Ticul, 2 en Aquil y 1 en Mocochá, Peto, Progreso y Valladolid. En total, ya son 1.877 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Hombre de 33 años de edad, originario y residente de Espita, con antecedente médico de VIH. El paciente convivía con dos contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 59 años de Mérida, con antecedente de obesidad, convivía con dos contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 61 años de Junucma, con diabetes y obesidad, y antecedente de contacto con caso confirmado a COVID-19, vivía con dos contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 63 años de Mérida con obesidad, vivía con una persona, la cual no presenta síntomas. Mujer de 66 años de edad de Mérida, con hipertensión y diabetes, vivía con tres contactos, uno de los cuales presenta síntomas leves. Hombre de 67 años, originario y residente de Mérida, con diabetes y enfermedad hepática crónica, convivía con dos contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 75 años de Mérida, con hipertensión y diabetes. El paciente vivía con 5 personas, las cuales no presentan síntomas. Hombre de 82 años de Mérida con hipertensión. Convivía con 3 contactos, todos sin síntomas. En total, son 216 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.877 casos confirmados, 1.343 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 164 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves. 154 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.